El pasado 15 de noviembre de 2022, el impacto de dos misiles ucranianos del sistema S-300 contra Polonia causó un gran revuelo internacional. Cuando Polonia denunció los hechos, e inmediatamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió represalias contra lo que denominó como un ataque terrorista ruso, pidiendo que la OTAN actuara con toda su fuerza contra Rusia. La prensa amarillista inmediatamente hizo eco de estas declaraciones y publicó que Rusia había efectuado un ataque contra Polonia. Los ánimos de los más nacionalistas en Ucrania, Polonia y los estados bálticos se exaltaron sobremanera y pedían una guerra contra Rusia, mientras que los Estados Unidos y el resto de la OTAN buscaban evidencias antes de cometer un gran error. Sin embargo, tal y como les adelantábamos desde el momento en que se liberaron las primeras imágenes, los misiles caídos en Polonia eran S-300, y el día 16 de noviembre de 2022, la OTAN y los Estados Unidos terminaron confirmando esta información en base a su investigación en el lugar de los hechos. Siendo que durante una reciente conferencia de prensa, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, admitió que los misiles que impactaron en Polonia provenían de las defensas antiaéreas ucranianas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en un lapsus de lucidez, igualmente emitió estos mismos comentarios, recalcando que Rusia no estuvo involucrada en estos ataques. Y finalmente, el presidente polaco, Andrzej Duda, declaró que no existía evidencia sobre la implicación de Rusia en estos hechos y que todo indicaba que Ucrania había cometido un error y que sus misiles antiaéreos se salieron de curso. Fue un accidente y no habrán represalias. Sin embargo, lo que más llama la atención es que fuentes cercanas han filtrado a la prensa que los estadounidenses estuvieron en contacto con el ejército ucraniano y estos finalmente tuvieron que reconocer que sus defensas antiaéreas trataron de interceptar un misil ruso en el área, pero sus misiles terminaron cayendo en Polonia. Pero lo más extraño de todo esto es que no se registraron impactos en esta región de Ucrania, y Leópolis, que fue la ciudad ucraniana que sí resultó atacada, se encontraba a 85 kilómetros del sitio de impacto de estos misiles ucranianos, por lo que vale la pena preguntarse, ¿cómo es que estos misiles viajaron 85 kilómetros justo en la dirección contraria y terminaron estrellándose en Polonia, justamente para que el presidente ucraniano terminara condenando un supuesto ataque ruso? Esto ha levantado grandes sospechas, pero la actuación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky levanta aún más sospechas, y es que ha declarado que está seguro de que sus misiles no impactaron en Polonia y que está seguro de que se trata de misiles rusos. Ha exigido que los ucranianos tengan acceso al lugar de los hechos para hacer su propia investigación y a su vez ha exigido que se castigue a lo que él ha denominado como el Estado terrorista ruso por su ataque contra Polonia e insiste en que el ataque de Polonia fue de autoría rusa. Parece que este triste excomediante no estará satisfecho hasta causar una tercera guerra mundial que acabará a todos. Y es que solo un lunático puede tratar de provocar una guerra entre Rusia y la OTAN. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar. O si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.